En la cercanía de la Navidad de 1962, una mujer argentina dio a luz a un niño prematuro de 6 meses y medio de gestación. El pequeño fue trasladado de inmediato al pabellón de neonatos para ser mantenido en incubadora. Las posibilidades de conservar su vida son inciertas, pero aquí se hace todo lo posible para que el bebé pueda superar este difícil trance. Como su madre es extranjera y llegó a este hospital hace muy pocos días, no existe una ficha clínica que pueda ayudar a la comprensión correcta de su etapa de gestación. No obstante, toda la incógnita que existe en relación a su pasado, se presume que este niño logrará sobrevivir. Pero esa misma noche, mientras se hacen todos los esfuerzos médicos, un manto de misterio comienza a rodear la vida de este bebé. Esta es la madre argentina que llegó a Punta Arenas a tener a su hijo. Eludiendo toda vigilancia y como una delincuente, esta mujer cuya identidad exacta se desconoce, huyó del Hospital Regional de Punta Arenas, dejando abandonado a su hijo para siempre. Este es el hogar de Esmeralda González y de su esposo Alejandro Candia. Tienen un solo hijo, Julio, quien posee un severo retardo mental. Además, este joven es ciego y parapléjico, pero aún así se roba el afecto de su madre. La vida de esta mujer está entregada al cuidado religioso de su hijo enfermo, a quien, por cierto, no puede dejar solo. Esmeralda tiene hacia Julio un gran sentido de sobreprotección. Se diría que en cierto modo se siente hasta culpable de su enfermedad. Él vive encerrado en su pieza. Muy pocas veces lo saca del hogar. En realidad rehúye exponerlo a la gente por temor a que se burlen de él. Alejandro Candia, su padre, es un empleado de la Empresa Nacional del Petróleo, ENAP, y pasa la mayor parte de su tiempo en terreno. Su lugar de trabajo a menudo se gesta en Tierra del Fuego y eso lo condiciona a tener esporádicas salidas y lo convierte en un padre ausente del hogar, ya que debe trabajar 21 días seguidos para recién obtener un descanso de 7 días junto a su familia. Bueno, ya estamos en la hora y el turno nuevo no ha llegado. ¿Hay novedades? Sí, en la unidad 5. Las turbinas están bien, pero la alimentación está fallando, así que hay que revisarla. Ok, yo lo veo. Ok, por favor, ¿le podría decir a Manrique que lo voy a dejar la llave puesta en el casillero? Ah, yo vuelvo en 3 semanas. ¡Me voy! Okay. La situación económica de Alejandro y de su esposa es buena. Ellos viven precisamente en una población para los empleados de la ENAP. Aparentemente no tienen problemas. Incluso la existencia de Julio, con todas sus limitaciones, no representa, a lo menos en forma manifiesta, grandes dificultades. Pero en lo más íntimo, tienen carencias.
Hola. Sí, es que me vine en el auto del jefe y me dejó ahí a la esquina. Debes tener hambre, ¿eh? Ah. Termino de comer al Julio, te atiendo al tío. Ah, tranquila, mira, yo vengo un poco cansado, así que me voy a dar una ducha y después te acompaño, ¿no? El califón está encendido. Ya. Tienes toallas ahí en el closet. Te llamo tu primo. Dice que lo llames a la casa y lo ubica. Ya, después lo llamo yo. ¿Y cómo se ha portado este bandido? Bien. Aunque no podía sacarlo del patio. El tiempo está horrible. ¿Cómo? Está más flaco, idea mía. Está malo para comer. Se come los puros postres. Ah, es como cabro chico. Cuando lo saco al patio, los niños de enfrente le hablan. Te gusta, ¿sí? Ah, si pudiera comunicarse y tener amigos, eso le haría muy bien. Lo pensaba hartas veces. ¿Traerle amigos aquí? Dale un hermanito. ¿En qué piensa? ¿Qué te parecería que adoptáramos un niño? La verdad es que nunca lo había pensado, ahora que tú lo mencionas. Sería un buen compañero para él. Y un amigo. Y hay que pensar en la vejez también. No, sí, no, sí tienes razón. Pero no es cosa de llegar y adoptar. No, pero por algo hay que empezar. ¿Por dónde crees tú? Que estemos de acuerdo nosotros. ¿Qué te parece? Oye, ¿qué más? ¿Hay ahí? ¿Sabes que estaba acordándome de ti? ¿Y sigues en la clínica? No, no, ahora estoy en el hospital regional. ¿Todavía sacando niños? Todavía, todavía. ¿Sabes que justamente por eso me estaba acordando de ti? ¿Tú vives donde siempre? Sí, claro, pero cuéntame, o sea, no me dejes en la duda. Lo que pasa es que tú la otra vez me dijiste que querías adoptar a un niño, ¿o no? Sí, claro. ¿Y todavía piensas igual? No me digas que tienes algo. Sí, sí, es un bebé prematuro, pero está en situación de ser adoptado. ¿La mamá está de acuerdo? Bueno, es que eso es súper largo de explicar. Lo que pasa es que ella lo abandonó y se fue a la Argentina. ¿Y qué tengo que hacer? Mira, acompáñame a comprar y te cuento. ¿Está bien? Sí, está súper bien, súper bien. Este encuentro fortuito con su amiga matrona fue un regalo caído del cielo para Esmeralda. La capacidad de entregar afecto rebasaba todos sus límites. Y de inmediato hizo las gestiones para conocer a ese niño abandonado que para ella ya era su hijo verdadero. ¿Y cuál es el niño que nos ofrece? Pero no hable así, que va a ser nuestro niño. Creo que es ese. Hermoso. ¿Y la mamá verdadera dónde está? Creo que es Argentina. ¿No va a ver aquí? Me dijo la matrona que se fue. No, lo dejó abandonado. No entiendo cómo una madre puede ser eso. Bueno, me imagino que está sano. Disculpen que los haya hecho esperar. Hola. ¿Cómo están? Bien. ¿Y? ¿Les gustó? Hola. ¿No te dijeron? ¿Qué hacen? No, te dije. ¿Quieren verlo de más cerca? Pasemos, por favor. Enfrentados a esta realidad, aquel encuentro con este niño huérfano resultó para ellos mágico y la aceptación inmediata como uno más de la familia.
No hubo dudas al respecto y de ipso facto hicieron los trámites para adoptarlo. El niño fue inscrito legalmente como un hijo verdadero del matrimonio. Recibió nombre y apellido y se llamó a partir de aquel momento Juan Carlos Candia. Se transformó en la gran compañía de sus padres y compartió sin mezquindad el afecto familiar. Sobre todo el cariño de Esmeralda, su madre, quien lo protege por sobre todas las cosas. Así este joven creció, ignorando cabalmente su procedencia. En su etapa de adolescente, Juan Carlos Candia debió compartir habitación con su hermano enfermo. Aquí, junto a él, se llenó de preguntas, cuyas respuestas siempre tuvieron una cuota de misterio. Había entre Julio y él una gran diferencia de edad. Y si bien lo reconocía como a un hermano, el vivir permanentemente a su lado le producía cierto cuestionamiento. No existía ninguna posibilidad de diálogo entre ambos. Solo el silencio debía ser interpretado como tal, aunque sospechaba que Julio escuchaba y entendía todo lo que acontecía a su alrededor. ¡Candia, teléfono! Extrañamente, Juan Carlos se fue mostrando como un joven rebelde. No le faltaba nada en casa, estudiaba en un buen colegio y no tenía carencias de ningún tipo. No obstante, su conducta era reprochable. ¿Aló? ¿Quién? Soy yo. Hola. ¿Cómo estás? ¿Qué pasa? Quería saber cuándo llega, ¿el viernes o el lunes? Mira, no sé todavía. ¿Pero qué pasa? ¿Tienes problemas? No, bueno, aquí hablamos. Se trata de Juan Carlos. Que no le ha ido muy bien en la escuela. Esa no es novedad. Sí, ese ha sido flojo siempre. Lo expulsaron por estar fumando los baños. Además, cada día está más desobediente. Sería bueno que le pusieras atención. Parece que a ese le gusta que le pegue. Precisamente por eso te estoy llamando. Sería bueno que no le pegues y que hables con él. Bueno, pero si tú sabes que no entiende de otra manera. Bueno, ya llegando a Punta Arenas lo pongo en su lugar. Si puedes llegar el viernes sería bueno, pues así conversan en el fin de semana. Bueno, de todas maneras te voy a llamar para confirmártelo. Chao. Oye, ¿y Julio cómo está? ¿Aló, aló? Sin duda, la ausencia permanente de la figura paterna en casa originó en Juan Carlos una personalidad diferente. No tenía capacidad de concentración y poseía un bajo rendimiento escolar. Fue considerado un adolescente con serios problemas conductuales, que lo llevaron a vivir un largo tratamiento médico. Aún así, su comportamiento era cada vez más atrevido. Faltaba a menudo a clases y era proclive a toda gama de experiencias. Sus amistades siempre sacaron partido de sus locuras. A pesar de su corta edad, Juan Carlos bebía alcohol y fumaba lo que le pusieran por delante. Si bien tenía respeto por su padre, poco a poco lo estaba perdiendo, ya que a pesar de los severos castigos que recibía, no lograba tomar conciencia de su permanente irresponsabilidad. Amparado en el profundo cariño que sentía su madre por él, a menudo manipulaba la relación familiar para sacar ventajas. Qué bueno que estás aquí. ¿Me puedes ayudar? ¿Qué quieres? Tengo que venir a tu hermano. No me la puedo sola. ¿Ahora? Ahora sí. ¿Tienes algo que hacer? ¿Siempre yo y mi papá? Siempre reclamando. Tu papá no está. Necesito que tú me ayudes, ¿oíste? Ya, no te alteres tanto. Que ahora entiendo por qué tu papá está siempre tan enérgico contigo. Eres tan desobediente. ¿Qué pasa?
¿Otra vez dando problemas el regalón? Algo parecido. Me encontré en la plaza con todos esos jefes. Y me aseguro que si no te pones las pilas vas a repetir. Ese viejo no tiene idea. Tendrías que tomarte más en serio tus obligaciones. Sí. Ah, y después se queja porque lo castigo. Sí, lo único que sabe hacer. Claro, para contestar sí que tenéis boca, ¿no? Esto no va a hacer salir canas verdes. ¡Ah, yo no sé cómo te soporto! ¿En qué hora estuve en darte mi apellido? ¡Alejandro! Ya es la hora, la verdad. ¡Alejandro! Que lo sepa de una vez por todas y para siempre. Tú no eres nuestro hijo. ¡Te adoptamos! ¿Está claro? Déjame que te explique. Juan Carlos. Juan Carlos. Esta no fue precisamente la mejor forma de decirle a Juan Carlos su calidad de hijo adoptado. A partir de aquel momento se acrecentó en él su rasgo de apatía hacia su padre y exacerbó también su íntima rebeldía, que fue canalizando a través de las drogas y básicamente del alcohol. A pesar de ello, sus condiciones naturales en los trabajos manuales y artísticos lo llevaron a tomar unas clases de desabolladura y pintura durante las vacaciones. Aquí, en este oficio, ganó su primer dinero y se entusiasmó con la idea de aprender más. Los años pasaron y Juan Carlos se convirtió en un adulto, subrayando todas sus falencias y virtudes. Continuó con malas juntas, era un frecuente consumidor de drogas y un alcohólico eventual. Todas las semanas bebía hasta volverse loco, pero de igual modo le hacía empeño con su oficio de desabollador y pintor de autos, terreno donde era bastante considerado. Carlos aún vivía con sus padres, pero cada vez los consignaba menos. Sus borracheras eran temidas. Perdía totalmente la conciencia y el control. Incluso don Alejandro y la señora Esmeralda, en más de alguna oportunidad, debieron ir a buscarlo a la comisaría. Los fines de semana se entregaba sin límites a la diversión y a toda experiencia que pudiera entregarle una cuota de placer y la posibilidad cierta de encontrar una fórmula para evadirse de sus responsabilidades. Así. Cosa del destino nomás. ¿Tuvo problemas de siempre o tuvo alguna enfermedad? Al principio no quise darme cuenta. Pero yo creo que el Julio fue así desde nacimiento. ¿Y su ceguera también? Yo creo que sí. Oye, ¿y nunca tuvo un tratamiento? Es que no tiene remedio. Ya a esta altura de la vida, ya tengo que resignarme, ¿no? ¿Sabes qué? Yo iré a dar una vuelta.
Bueno, no llegues tarde. Y no andes haciendo tonterías por ahí. Tu papá llega hoy a la noche, así que ya sabes cómo es. Oye, si yo estoy grande, estaría bueno que se olvide de mí. Yo sé lo que hago. Nosotros somos responsables después, ¿no? Ni siquiera lo veo, más encima tengo que estar haciéndole caso. No te hagas la mosquita muerta. Y sabes bien por qué te lo digo. Yo tengo muchas peleas con tu padre por andar defendiéndote. Las recomendaciones a Juan Carlos le entraban por un oído y le salían por el otro. Era precisamente su madre quien, para evitar discusiones, terminaba tapándole todas las locuras que cometía su hijo. Don Alejandro pasaba semanas inmerso en su trabajo en la ENAP y desconocía gran parte de las fechorías que cometía. A veces, por comentarios con otros compañeros, se imponía de sus desmanes. El excesivo consumo de alcohol lo había convertido en un adicto y, bajo sus términos, aunque no bebiera durante la semana, se pasaba el día pensando o ingeniándosela para conseguir dinero y salir de farra. Sus aberraciones conductuales colindaban en lo patológico. Desde el mismo modo que era capaz de emborracharse o autoflagelarse con drogas, no dudaba en cometer delitos mayores. Este joven, dentro de su círculo de conocidos, tenía fama por sus irresponsabilidades. Como su padre era renuente a prestarle su vehículo, él buscaba alguno que le agradara y se lo llevaba. Aquí, en esta zona patagónica, se acostumbraba a dejarlos con las llaves puestas, de modo que su perfil delincuencial lo desarrollaba sin ningún tipo de obstáculo. Era un hábito que su núcleo de amistades lo viera sobre una camioneta. Ellos sabían que era robada, pero mientras lo ignoraran, no se hacían problemas. Juan Carlos pudo conseguir importantes empleos en su condición de desabollador y pintor. Trabajó 2 años en Datsun de Punta Arenas y 3 años en Dai Motor, pero siempre fue despedido por estos arrebatos de transgresión social y su sentido casi infantil de ver la vida. Luego que recorría la noche con sus amigos y se lo bebía todo, buscaba cualquier lugar para dejar abandonadas las camionetas que acostumbraba a robar. A través de estas humoradas de mal gusto para las víctimas, se fue comprometiendo cada vez más con la justicia. Existían fundadas sospechas de su protagonismo en los robos durante el fin de semana, pero mientras no lo pillaran infraganti, nadie se atrevía a demandarlo. Esta vez, sin embargo, hubo testigos oculares cuando se apropió de esta camioneta. Él, por supuesto, lo ignoró. Llegaste. ¿Y mi mamá? ¿No está? Fue a la farmacia a comprarle unos remedios a tu hermano. ¿Quieres comida? En el refrigerador te dejo algo. El horno está caliente. ¿Qué pasa? ¿Por qué me voy a ir así? ¿Dónde estuviste anoche? O mejor dicho, ¿dónde andaba? ¿Por qué? Porque no te vengas a hacer el tonto conmigo, lo sé todo. ¿Y qué hice, mo? Don Patricio te vio haciendo escándalo en la calle. ¿En la calle? ¡Sí, con tu amiguito! ¿Ahora me lo vaya a negar? Mira, yo sé que a ti te importa muy poco lo que yo diga. Pero quiero que sepas que esto se va a acabar. Voy a calentar comida mejor. Si me he callado todo este tiempo es por no crearle problemas a tu mamá. No es posible que te estés convirtiendo en un delincuente y que no lo sepa. Este hombre comienza ahora una gran reflexión. Como un padre ausente, asume su cuota de responsabilidad. En tanto que Juan Carlos
como hijo adoptivo carente de afecto paternal, intuye un oscuro porvenir. A estos dos conceptos se agrega otro, más grave y caprichoso. ¿Cuánto heredó Juan Carlos de sus verdaderos padres en términos de agresividad y propensión al alcoholismo? No, no lo sabemos. Y esa es su gran incógnita. Señor, buenas tardes. Buenas tardes. ¿El señor Juan Carlos Candia vive acá? ¿Qué desea? Quisiéramos conversar con él. Adelante. Permiso. Efectivamente, la policía llegó a buscarlo, ya que estaba demandado por robo. Ahí, delante de su propio padre y al fragor de una rápida interrogación, reconoció que se apropiaba de vehículos ajenos. Y como excusa, que de muy poco le valió, señaló que solo los usaba para movilizarse y que luego los devolvía. Esta vez, Juan Carlos no tuvo escapatoria y sin contemplación se le aplicó todo el rigor de la ley. Juan Carlos Candia fue privado de libertad en la cárcel de Punta Arenas. El hecho, aunque inédito, se veía venir, y era una clara señal de que este joven estaba preparado para delitos mayores. La señora Esmeralda, su madre, no podía conformarse con aquel encierro. A pesar de que su esposo le cuestionó la ida a la cárcel, su corazón dolido pudo más, e igual fue. Fue para brindarle apoyo y auxilio. Sin duda, el encierro fue un duro golpe para este joven. Acostumbrado a tenerlo todo, aquí, lejos de las comodidades y afectos, comprendió también que tenía que cambiar. Su madre fue la única que se atrevió a visitarlo, y en la soledad de la celda logró captar cuánto la quería. Saber que era un niño adoptado lo alejó definitivamente de su padre, pero a la vez lo acercó más a ella. ¿Cómo estás? ¿Te han hecho daño? No te preocupes. Estoy bien. Alejandro puso un abogado. Si todo sale bien, vas a poder volver a la casa pronto. Qué bueno que viniste. Yo pensé que estabas enojada conmigo. Te traje ropa limpia y algo de comer. Debes tener hambre. ¿Cómo pudiste entrar? Hoy día no es día de visita. Me permitieron unos minutos, pero tengo que volver pronto a la casa. Tu hermano está solo. Mamá, discúlpame. Yo... No digas nada. Te hice unos sanguchitos. Les puse harto queso, como a ti te gusta. A pesar de todos los esfuerzos de sus padres, Juan Carlos pasó varios meses en la cárcel. ¿Qué le pasa? Hace dos días que no come nada. Ni siquiera los postres que le gustan tanto. ¿Por qué no llamas al médico? Estaba esperando que tú llegaras.
A propósito, ¿hasta cuándo te quedas en Punta Arenas? Tengo libre hasta la próxima semana. ¿Por qué? Podrías ir a ver a Juan Carlos. Mañana es día de visita. Está a punto de salir. Ha sido un poco ingrato con él. Pero si tú sabes que estaba trabajando. Pero ahora no. Bueno, ahí veo si tengo tiempo. Deberías hacerte el tiempo. Empezar a tratarlo como si fuera tu hijo. Claro. Con todas las estupideces que hace, quiere más encima que me siento orgulloso de ser su padre. Muy fácil exigir. Pero también hay que dar. ¿Qué quieres decir? Que ya es hora que lo comprendas un poco. Juan Carlos necesita de nuestra ayuda. Y ahora más que nunca. Mira, tú hablas como si fuera nuestro hijo. Tengo que recordarte que lo adoptamos. ¿Es en qué cambia lo nuestro? Mira, contigo no se puede conversar. El día en que Juan Carlos salió en libertad, se encontró sorpresivamente con sus padres. Esa fue una señal clara que aún los tenía y podía contar con ellos. La señora Esmeralda no quiso evidenciar cuánto dolor y pena le significó a ella el encierro, ni todas las canas que le aparecieron en soledad esperando su retorno a casa. Se tiñó el pelo incluso para contrarrestar el paso del tiempo y ofrecerle a su hijo una vuelta más esperanzadora y menos traumática. Ella convenció a Alejandro que debían prestarle atención, y era lo que estaban haciendo. Necesitaban recuperar a su hijo y tenían serios planes para reinsertarlo a la sociedad y apoyarlo quizás como nunca lo habían hecho. Esa experiencia carcelaria no podría volver a repetirse, por lo menos mientras ellos estuvieran vivos. Ese fue el acuerdo. Bueno, me imagino que aprendiste la lección. Déjalo, no hablemos de eso ahora. No es fácil estar encerrado. Pero tú mismo te lo buscaste. No discutan. Seguro que tienes toda la ropa sucia. Mamá, tú me llevaste ropa limpia ayer, ¿no te acuerdas? Bueno, mira, hemos estado conversando tu mamá y yo y queremos ayudarte. ¿Ayudarme? Alejandro te compró herramientas para que trabajes solo. Mira, para empezar no está mal. Mira, se trata de una compresora y una pistola. Y yo conseguí un lugarcito para que tengas tu taller. Mañana me confirman el arriendo. Mamá, perdóname. Yo por nada te haría daño, pero tú sabes. Yo lo sé. Bueno, si podemos hablar. Por favor, mozo. Ciertamente, a partir de esta conversación, hubo un cambio en Juan Carlos. Con un taller de desabolladura y pintura propio, y además con una compresora nueva, existían razones para pensar que la vida le podría devolver la mano. ¿Y usted qué hace aquí? Te traje comida y un poquito de café. Está haciendo frío. Ten cuidado, no te vayas a manchar. ¿Y este cuándo lo entregué? Que quedó bonito, ¿no? Todavía le falta. Está recién en la primera mano. Que no se te vaya a enfriar. ¿Necesita algo más? No, sí está bien. Ah, si me llaman por teléfono, di que llego a las 7. A propósito, un señor llamó que quería un presupuesto. ¿Qué le digo? Que lo traiga para acá, ¿no? Pues.
Pero el paso del tiempo se encargó de trastocar nuevamente los planes. De pronto la salud de la señora Esmeralda tuvo un revés. Y Juan Carlos fue el primero en saberlo. ¿Mamá? No hay nadie. ¿Qué te pasa? No me pasa nada. Pero como que nada. Mira cómo estás. ¿Te peleaste con el papá? Ni siquiera sabe. ¿Saber qué? Que esta mañana fui al hospital y me dieron los exámenes. Juan Carlos. Tengo cáncer. ¿Cáncer? ¿Pero estás segura? Yo lo presentí hace mucho tiempo. Pero eso tiene curación, ¿no? Sí, pero me tengo que internar en el hospital. Tengo que esperar a que llegue tu papá. ¿Y le avisaste? Todavía no. ¿Pero qué va a hacer de ustedes? ¿Me lo estás diciendo como si te fueras a morir? ¿Quién va a atender la casa, Julio? ¿A ti? No pienses en eso ahora ya. Tienes que mejorarte. Anda a ver al Julio, parece que está llamando. Efectivamente, días después, la señora Esmeralda debió someterse a una operación y luego a un tratamiento para erradicar su enfermedad. ¿Y el papá? ¿No ha venido? Debe estar por llegar. ¿No lo has visto? En realidad no. Yo llego tarde. ¿Cómo está tu hermano? Bien, igual que siempre. No lo dejes solo. Seguramente me necesita. No te preocupes. Para mí que no se da cuenta de nada de esto. Eso crees tú. Se da cuenta de todo. ¿Sabes qué? Hablé con el médico y me dice que estás un poco mejor. Yo pienso que estoy peor. ¿Te digo algo? ¿Qué pasa? Dime. Te echo de menos. La casa no es lo mismo sin ti. Yo también los echo de menos. Quisiera verlos más unidos. Tú sabes que eso no depende de mí. Quiero pedirte que te portes bien, pero de verdad. Bueno, tengo que irme. Mañana vuelvo. No dejes solo a tu hermano. Chao. ¿Recién llega? ¿Ya está acabando la hora de visita? Bueno, me demoré. Estaba dándole la comida a tu hermano. Oye, sería conveniente que te fueras al tiro para la casa. Está solo. ¿Y qué puede pasarle? ¿Cómo que puede pasarle? Si necesitas algo, no hay nadie en la casa, pues. Ya, ya voy. Trate de animarla. No está nadie bien. El doctor dice que es grave. ¿Te dijo algo? Bueno, está de cuidado. No es conveniente entonces que le diga nada. Debe estar muy sensible. Estaba preguntando por usted. Ya, pase. Aquí van a echar la visita. Ándate al tiro para la casa y espérame ya hasta que yo llegue. Ah, que llamó el señor Venegas. Quiere saber cuándo le va a ir a ver el auto. Bueno, yo lo llamo.
¿Me dejó algo de comida? Sí, en el refrigerador. Ahí le di la comida a Julio. Pero hay que cambiarle de sábana porque dio vuelta al jugo. ¿Y por qué no se la cambiaste tú? ¿O tenés los dedos crespos? Bueno, busqué en el closet, pero no encontré nada. ¿Y tú cómo te ves que estás enamorado? Ah, de eso quería hablarle. Voy a ver un vehículo para pintar. Présteme la camioneta. No puedes ir a pie. ¿Estás loco? Es allá en el barrio sur. Toma micro. Bueno, ¿me la presta o no? ¿Qué hiciste la última vez que te la pasé? Bueno, yo no tengo nada que ver con eso. Me la chocaron estacionada. ¿Y los asientos con cerveza? Mira, arréglatela solito nomás. No quiero volver a sacarte la mugre. Me cargan tus mentiras. Pásame la llave de la casa entonces. ¿Y a qué hora pensáis llegar? Luego, si es ahí nomás. ¿Y no iba a ir a un trabajo? Yo no pienso pasarte las llaves. Si no llegáis entre las 12, te caes afuera nomás. Hola, ¿y usted está aquí? Pasé por la casa y no había nadie. ¿Y a ti qué te pasó? Me lo hice porque no llegué a dormir. Me quedé con un amigo. Ah, amigo. Mira, me importa bien poco dónde dormí. Volviste a tomar, ¿no es cierto? Fue un cumpleaños. Tomé un poco. ¿Usted sabe? Sí, yo sé que cuando tomáis dejáis la crema. ¿Y qué hice ahora? ¿Qué hice ahora? ¿Y la herramienta? Ahí están, po. ¿Y la compresora? La mandé a arreglar. Segurito. Un amigo tuyo me dijo que la vendiste para tomar trago. Bueno, en realidad la empeñé. Si no fuera por tu mamá, yo jamás te hubiera ayudado. Yo sabía que esto te iba a durar re poco. Pero si estoy trabajando, po. Trabajando, ¿y la plata? ¿Qué la así? Si ni siquiera soy capaz de llevarle una fruta a tu mamá que está en el hospital, po. Ahora voy a ir, ¿no? ¿Y con esa cara de curado? Debería darte vergüenza, po. Mira, de aquí en adelante te la voy a arreglar solito. Volvió a su andanza. No llegó a dormir. Mira, no vale la pena que hablemos de él. Tú lo conoces muy bien. Yo necesito saber. No solo no va a dormir, sino que volvió al trago con sus amigos. ¿Lo retaste? ¿Qué quieres que le hiciera, cariño? Mira, fui al taller. Y lo dejó todo botado. Le pregunté por la compresora y la vendió. ¿Qué te parece? ¿La vendió? Estaría borracho seguramente. Ah, claro, tú lo justificas en todo. Pero ¿no te das cuenta que ya es un hombre? Eso crees tú. Yo sé que necesita ayuda. Ah, ahora no se la damos. A lo mejor necesita más. Mira, no tiene sentido que sigamos conversando de él. Te puede hacer daño.
déjalo de mi cuenta. No le hagas nada. Prométemelo. Promételo. Hola, mamá. Saluda a tu papá. Hola. ¿Viniste solo con tus amigos? ¿Y qué si viniera con ellos? Porque podría preguntarle a quién le vendiste las herramientas. Si van a discutir, yo prefiero que se vayan, ¿no? Yo me voy. Después te veo. ¡Juan Carlos! ¿Era necesario decírselo así? Juan Carlos volvió a sus andanzas. El taller de pronto se transformó en el punto de encuentro de sus amigos. De la noche a la mañana, dejó todos sus compromisos laborales a medio terminar y cayó presa de su adicción alcohólica. Poco a poco comenzó a empeñar y luego a vender sus herramientas, hecho que graficó claramente su descontrol. Huesito, tráete más. ¿Cómo que no queda más? ¿Cómo que no queda más? ¿Tres, cuatro días? ¿Te digo que no queda más? Dile al Lano, voy a agarrar dinero. Pato. Dile que me fíe. Oye, sí. No. Leo Blanco. Ya la pistola. Mañana saco 5 lucas. ¿Vas a hacer una pepa? Tres nomás. Yo estoy resfriado, güey. Calma, chiste. Está bueno, son supositorios. Vamos a cagar. ¿Cuándo has visto supositorios? Al refri, güey. De los güeyes que comprar tanco en el refri, güey. Sordo. Ya, ándate a tu pieza, que yo me voy a acostar pronto. ¿Cuándo voy a aguantar tus locuras? Se fue sin querer, ¿no? Claro, y también te curaste sin querer. ¿Hay queso? Tengo hambre. Estoy seguro que ni siquiera fuiste a ver a tu mamá. Este pan está duro. Puta, me da vergüenza, huevón. Puta, me da vergüenza de que llevís mi apellido. Si sé que no quiere ser mi padre, yo no tengo ni con ser su hijo tampoco. Bueno, ¿y entonces qué estáis haciendo aquí? ¿Me vais a echar ahora? Sí, eso, ándate, ándate de una vez por todas. Si estoy aquí, es por mi mamá. Porque si no, me hubiera ido hace rato. Todos los guachos son iguales. Malagradecido. ¿A quién estáis tratando de guacho? ¡Eso es lo que eres! ¡No!
En medio de su locura alcohólica, Juan Carlos le propinó 14 puñaladas a su padre. Luego tomó su camioneta y buscó un lugar para saciar su violencia acumulada. En estos momentos aún no logra dilucidar qué pasa exactamente. Solo entiende que atacó a ese hombre indefenso sin compasión. Tampoco tiene la cordura para recapacitar y ofrecerle ayuda. No obstante, el impacto que le produjo aquella pelea con su padre y aquel posible desenlace fatal lo hace elaborar pensamientos que se revuelcan en su mente enfermiza. A pesar que continúa bebiendo, momentos de errática lucidez lo embargan. Quiere volver a casa, pero tiene miedo. Entonces toma la decisión de hacerse acompañar por un enfermero amigo. Pasó horas tratando de controlar sus impulsos y finalmente llegó a su casa. Entre el miedo y la confusión, este hombre pensó incluso que aún tenía tiempo para socorrer a su padre. Una suerte de ligero arrepentimiento inundó su mente y comenzó a dimensionar la tragedia. Aunque íntimamente sabía que por la bestialidad con que actuó, no podía esperar mucho. Qué bueno que te encontré. ¿Qué te pasa? Vamos a mi casa. Mi papá. ¿Qué le pasó? Dejé la escoba, le pegué. ¿Y qué le hiciste? Le enterré un cuchillo, está súper mal. Puta, pero ¿cómo puede ser tan loco? Vamos, vamos, está muriendo. Ya, pero andá en la... En aquel momento la presencia de este paramédico le ofrecía garantías. Ahora más consciente y lúcido, estaba dispuesto a enfrentar la realidad. En principio intentó huir, pero en su interior sabía que tenía que dar la cara. Y eso estaba haciendo ahora. Solo quería que no fuera demasiado tarde. Está muerto. Así Juan Carlos, de 29 años, acabó con la vida de su padre. Luego que reconoció el hecho, se fue a entregar a la policía. Pero la tragedia no terminó aquí. Cuando su madre fue dada de alta y regresó a casa, preguntó por su esposo y por su hijo. Luego que supo la desgracia, cayó en una profunda depresión que meses más tarde le costó la vida. No pudo resignarse a tanto dolor y murió de pena. Hoy yace junto al cadáver de su esposo en el cementerio de Punta Arenas. Carlos Espinosa, sobrino de la víctima, está ahora en su casa y nos cuenta cómo vivieron. Don Carlos, ¿cómo fue la relación con su hijo adoptado? Yo diría que un tanto difícil por la parte del tío, porque tal vez mi tío esperaba mucho más de él. Y bueno, Juan Carlos no fue bueno para estudiar. No sé, tal vez ahí yo lo que recuerdo son cosas muy vagas. Pero no era buena en ese aspecto. Incluso él se quejaba a veces de él porque no estudiaba, no se escapaba al colegio y... Pero siempre le creó problemas a los padres, ¿eh? Sí, y lamentablemente, bueno, fue por el alcohol. Siempre, incluso mi tía lo salvó de montones. Mi tía lo quería. ¿Cómo fue el regreso de la esposa desde el hospital? ¿Cómo se impuso todo eso? Fue terrible. Yo creo que, no sé, tal vez es malo que lo diga, pero él en el fondo mató a su madre igual. Mi tía tuvo una pena muy profunda. Y yo creo que... ella nunca lo perdonó.
¿Por qué ella nunca lo fue a ver? La última vez que estuvo en la cárcel. Bueno, estuvo muy delicada salud, mi tía. Le extirparon el vaso y estaba casi 20 días en el hospital, hospitalizada. Llegaba a la casa por 10 días, 15 días. Tuvo fuerza, sí, para ir a la tumba, a plantar flores de su marido, de mi tío. Pero no para heredar a Juan Carlos. Yo, es que la verdad es triste. Pero ella jamás se lo perdonó, le quitó lo más... Yo creo que lo que más quería era a mi tío. Juan Carlos fue un hijo adoptado, por cierto, pero con toda legalidad. Sí, ellos lo legitimaron. O sea, en el fondo no había lazos sanguíneos. Pero él tenía los mismos derechos que todos acá. ¿Vale decir, esta casa le pertenece a él? Bueno, la tía, mientras estuvo viva, le peleó la indignidad. Eso, el juicio se ganó y él quedó indigno de suceder toda la herencia. ¿Eso después de la muerte de su esposo? Claro. Eso quedó en manos de un abogado. ¿Y ella estaba lúcida cuando tomó esa decisión? Sí. Lo desheredó en definitiva. Lo desheredó en vida. ¿Y él se volvía loco? ¿Se transformaba cuando tomaba? Mire, yo tengo antecedentes del barrio, de que lamentablemente cuando Juan Carlos tomaba, ya no era el mismo. Era una bestia, dice. Una bestia. Se encerró una vez, lo encerraron en un taller. La gente tuvo que salir para afuera y lo encerraron. Y estaba con un cuchillo ahí, rajó las latas. Fue una cosa. Incluso con Carabinero igual tenía. Carabinero tenía problemas a veces para controlarlo. Don Carlos, ¿cualquiera podría pensar que ustedes se han hecho cargo de esta casa por algún interés? Pero yo sé que ustedes tienen que velar por el cuidado de Julio, que hoy ya casi está a puerta de cumplir 60 años. Y eso no es nada fácil. No, porque Julio es una persona completamente indefensa, discapacitado. Él no ve, hay que bañarlo, afeitarlo, darle comer. Y bueno, por lógica, ¿quién se iba a hacer cargo de él? Cuando pasó esto, bueno, la familia, parte de la familia, bueno, no tenía otra cosa. O sea, no se pudo hacer nada más en ese momento que mandarle un asilo. Y cuando esto sucedió, la tía salió al hospital, lo fue a ver y sufrió mucho. Y nos pidió que nos hiciéramos cargo de ella y nos entregó el Julio. No a mí, sino que a mi señora. Y cuando se iba a operar, ella hizo un testamento. Todo lo que correspondía a su hijo y lo que le correspondía a ella, se lo daba a mi señora para que ella cuidara del Julio y el día de mañana cuando fallezca, bueno, le dé cristiana sepultura. Yo era el director del hospital psiquiátrico de Punta Arenas allá en el año 74. Estuve hasta el año 79 allá. Y en el año, el 24 de julio del año 74, me consultó Juan Carlos Candy. Fue traído por sus padres y estuve atendiéndolo hasta final de año. Yo, después del tiempo que me tocó intervenir con él, con la profesora, con indicaciones, en que hubo una mejoría en ese periodo, tengo que suponer que esa mejoría duró lo que duró la intervención, que después debe haber vuelto un poco a ser el mismo niño difícil y de mala conducta de antes, o sea, volvió a su conducta psicopática. Entonces, ¿qué significa esto? Bueno, lo echan de la escuela. Un niño en que se siente no querido, que tiene problemas a nivel de la escuela, es el candidato a la drogadicción o al alcohol. Yo resumo el problema de Juan Carlos en tres elementos: un padre estricto y rabioso, el hermano Julio, y la falta de confianza del padre y de la madre para apoyar sus conductas positivas. En definitiva, Juan Carlos era un niño que no se sentía querido. Si no se siente querido, si se siente tratado en menos, y en ese momento le dicen o sabe que además es adoptado, eso tiene otra característica.
Pero el hecho de la adopción en sí no es un problema en nadie. Aquí está hoy Juan Carlos Candia. Fue condenado a 25 años de cárcel. Su vida solitaria lo tiene al margen de todos los vicios que otrora lo convirtieron en adicto. No obstante, todavía se reconoce como un alcohólico, ya que sabe que apenas ingiera un trago puede volver a su estado de violencia irracional. Aquí cumple el rol de mozo, hecho que de alguna manera lo mantiene un tanto aislado de la población penal. Aún conserva, por supuesto, su habilidad manual y artística. Echa de menos a su madre y le gustaría ver a su hermano enfermo. Bastante gravísimo el delito. Siempre lo he reconocido. Nunca me he puesto una venda en los ojos. Y me duele mucho de corazón. Pero lo hecho, hecho está. Había trasfondo familiar muy, muy fuerte. Con él teníamos muchos problemas de padre a hijo. Él era una persona muy, digamos, muy, muy severa conmigo, muy, desde niño. Entonces yo psicológicamente me crecí con odio, con rabia, con sentimiento hacia él, incluso un tiempo cuando era niño con miedo, le tenía mucho miedo porque no me pegaba al final por cualquier cosa, no sabía qué pasaba cuando era niño, 8 o 9 años. ¿Tú crees que eso justifica darle muerte a una persona? No, claro que no, claro que no. ¿Y entonces? Nadie es, yo no soy nadie ni nadie, solamente Dios quita la vida. Si Él quiere, bueno, yo no tengo por qué no quitarle la vida a nadie. ¿Y entonces por qué lo hiciste? Momento de ebriedad, aparte de alcohólico, yo soy drogadicto. Honestamente, ¿tú odiabas a tu padre? Sí. Una rabia, un odio, se puede decir, de un hijo que fue maltratado, porque yo nunca conocí a un padre, lo lleva a su hijo ya a comer un helado, a compartir, a salir, pero él era muy diferente, muy, muy cortante en sus cosas, y no, de esas personas antiguas, con la correa, con un palo, me pegaba con una manguera, con lo que sea. ¿Tú crees que el alcoholismo, la drogadicción, todo el desbande con tu vida personal se debe a esas carencias afectivas? En el fondo sí, porque yo me llevaron al tratamiento psiquiátrico desde niño, fui un chico de esos niños hiperkinéticos, a los 8 años, 9 años, tratamiento psiquiátrico con el doctor Muncio, en el psiquiátrico, que actualmente todavía sigo en tratamiento psiquiátrico. Entonces, ya pastilla para que el muchacho esté tranquilo, después empecé a engordar, pastilla para que el muchacho no coma mucho, pastilla para esto. Entonces, desde niño. Y después, claro, las drogas las empecé a usar en mal uso, ya a montones, con alcohol, y después ya me descontrolé total. ¿Tú te acuerdas el significado y el momento que tuvo para ti cuando tu padre, en un arrebato de locuacidad, te dijo que tú no eras verdadero hijo de la familia, sino un niño adoptado? Muy, muy duro, y lo tengo grabado en la mente, porque es algo, como un niño le van a decir y le van a tirar los documentos, decirle, pucha, se haya adoptado, esto que el otro. Entonces yo ahí después me puse rebelde, pensé muchas cosas, quise buscar a mi madre verdadera, no sabía qué hacer. Entonces, a un niño no se le puede hacer eso. Está bien cuando grande le digan que es adoptado, cuando uno ya tiene raciocinio, pero no cuando es un muchacho. Juan Carlos, sin embargo, tu madre adoptiva, sí te entregó cariño, al parecer. Sí, mi mamá, sí. Y me duele mucho la muerte de mi madre. Mucho, mucho me duele. Hasta los días de hoy me duele, pero montones, porque mi madre, para mí, pucha, mi madre, para mí, fue una santa. Para mí, mi madre fue todo. E incluso yo la muerte que hice, estoy muy arrepentido, porque es algo terrible, muy terrible.
Para mí son dos muertes. ¿Por qué? Porque murió mi madre a los 8 meses, podría haber vivido muchos años más. Y murió mi madre igual, yo, de pena. Mucha, me recuerdo siempre de ella. Bien, llega el día de la madre, llega acá la visita a persona, yo no tengo a nadie que me venga a ver. Y me duele montones. Tengo dos muertes en mi conciencia, y que es algo muy duro, muy... algo que nunca más se me va a borrar en la vida, en mi mente. Nunca más. No por la condena que tenga, hasta que muera, hasta que Dios me debía. Eso va a quedar grabado en mi mente, igual que un sello de fuego. ¿Cuánto sentiste la muerte de ellos? La de tu madre, por ejemplo. Mucho la sentió mi mamá. Después que yo cometí el delito, a los 8 meses ya falleció. ¿Supiste que falleció por ti, no? Sí. Yo nací acá en la cárcel y pedí permiso como corresponde y fui al sepelio de mi mamá. ¿Te vienen a ver aquí a la cárcel? No tengo a nadie, O sea, cuando llegan visitas aquí, a ti no te corresponde. No. ¿Te consideras malo tú? ¿De verdad? No, malo. Malo ha sido, ¿por qué? Por el alcohol. Por eso ha sido malo, porque me echa a perder. Incluso, como le dije, de tiempo que estoy con tratamiento psiquiátrico, entonces no... a uno se le borra la mente, pero malo no. No, malo. ¿Te gustaría que te hicieran cariño? Claro que sí. Pero... no hay nadie. Claro. No hay nadie, no tengo a nadie, así que ¿a quién le voy a pedir cariño? ¿Qué significado tiene entonces para ti hoy la vida? ¿Cómo lo ves? La vida para mí es algo... es algo que si me matan o no me matan, me daría lo mismo. ¿Te daría lo mismo? Me daría lo mismo. Me maten o no me maten, me daría lo mismo, porque ya no tengo nada por qué más vivir. No tengo a nadie, nada, no... es algo... y todas las cosas que he hecho están terribles. Mi padre, mi madre, después destruí una familia, que era mi grupo familiar, porque lo destruí. Así que la muerte para mí, ¿me haría un favor si me matan? No. No. ¿No tiene gusto para ti la vida casi ya? No, ya no. Juan Carlos Candia fue desheredado y condenado a 25 años de prisión. Julio, su hermano, vive aún en su casa con su primo Carlos.